acá nos encontramos en la sede de San Antonio del Club Oriente Petrolero con uno de los integrantes de los de siempre, Cristian Chacón. Preguntaba cómo nació y surgió la idea de pintar nuestra barda aquí en la sede de Oriente Petrolero. Bueno, un saludo a todos los pueblos orientistas. Dentro de los de siempre, día a día queremos aportar a nuestra manera con el desarrollo de la institución. Y bueno, ¿cómo es? Pintar la barda, como ustedes ven en el fondo, y poner, ¿no? Deportivo Oriente Petrolero, porque en sí, nos representa, es algo que nos tiene orgulloso de estar acá, trabajando y contribuyendo para que nuestro club crezca día a día. ¿Está relacionado con los preparativos del aniversario del Club Oriente Petrolero? Sí, obviamente, bueno, todo hincha Oriente. ¡Viva Oriente, carajo! Ahí, ¿no están invitando una cervecita por el trabajo que estamos haciendo? Ahí, saludo. Salud por el 5 de noviembre. Bueno, este 5 de noviembre, obviamente, todos los hinchas orientistas estamos esperando, ¿no? ¿Qué dirá el pueblo orientista? A ver, ¿con qué nos sorprende lo de siempre este aniversario? Así que, por cuestión de la pandemia y cosas derivadas al tema, vamos a manejar opciones porque hay restricciones de parte de la municipalidad, de la prefectura. Así que vamos a tomarlo todo en cuenta, pero sí, 5 de noviembre va a ser una fiesta garantizada de parte de lo de siempre hacia el pueblo orientista y hacia nuestra institución. El barra de lo de siempre, tenemos las cualidades. Hay personas que somos hábiles para nuestra función laboral, ¿no? Que puede ser cualquiera, puede ser un obrero, puede ser un arquitecto, puede ser un cocinero, acá hay de todo, hay todo, hay gente profesional, hay gente obrera, hay gente que viene y te colabora. Por ejemplo, todos estos días que estamos trabajando acá, hay hinchas que vienen y te dan refrigerio, te dan una sodita, te dan comida, cualquier cosa, y esto es bonito porque te das cuenta que estás haciendo algo productivo, porque eso es lo que queremos, que si nosotros contagiamos cosas buenas, la gente por ende va a decir, ah no, estos chicos están trabajando y tenemos que colaborarlo. Así que el día a día es un incentivo, que venga y te diga, Viera, bien, te dice, bien, viva Oriente, así vienen los micros, los taxis, vienen y te aplaude, bien muchacho, bien, avante lo de siempre, avante Oriente, y así que uno con más estímulo le está trabajando, y así, eso es lo bonito, ¿no? Oriente, ¿cómo puede colaborar con los de siempre? Como le digo, todos los que son hincha Oriente y quieran aportar con la mano a los de siempre, venga, necesitamos muchas cosas, ¿no? Mucho material de trabajo, por ahí vienen y nos invitan una cerveza, una gaseosa, nos traen alimentos y eso nos llena de alegría saber que estamos contribuyendo con la ayuda de todos los hinchas Orientes.